Bienvenidos a su programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con responsabilidad y con seguridad es tu responsabilidad y no la mía. En este día, como ustedes notan, tengo el Milariz, un tapador de respiración. Les voy a explicar por qué. Como ven aquí, está el bote de mi basura y mis hijos. Esto es lo que pasó en este día. Yo le dije que pusiera un pedazo de carne. Que pusiera un pedazo de carne ahí, congelado, para que cuando viniera el recolector de la basura lo levantara, pero estuviera congelado. Y él lo puso como una semana antes, pues el hielo se desbarató y empezó a oler mal y se llenó de gusanos. Mi trabajo del día de ayer fue a limpiarlo bien, sacar toda la basura, limpiarlo bien con agua y con jabón y poner Pine Sol o Fabuloso, lo que le llaman el Fabuloso en México, para que oliera bien. Bueno, en este día en Botana Dominguera, todos mis seguidores tienen una pregunta: ¿dónde consigo las partes para reparar los motores de jardinería? Bueno, primeramente les quiero decir, debes considerar en qué país vives. Les voy a decir, tengo ejemplos de México y de Estados Unidos. Aquí, como yo vivo en los Estados Unidos, el día de ahora me acaba de llegar, bueno, tengo muchísimas partes. Dejen mostrarles a ustedes. Dejen mostrarles aquí. Este bote está lleno de partes. Son partes listas para reconstruir una bomba de presión de agua. Aquí tengo un cilindro que compré para reconstruir un soplador que voy a vender. Aquí tengo estas partes que me llegaron el día de ahora. Aquí en mi caja roja tengo partes para motores de cuatro tiempos. Ahí es para motores de cuatro tiempos. Bueno, ¿dónde consigo las partes? Aquí en los Estados Unidos hay dos lugares donde se consiguen las partes y son precios económicos. Comparados, si tú vas a una distribuidora de la Steel Husqvarna o la British Tractor, estos precios son un poco más baratos y te los traen a tu casa. Cuando tú compras partes, las puedes revender y ganar. Por ejemplo, yo puedo comprar un carburador en $20 en eBay, lo encargo a través de la computadora, no me toma más que unos 5 o 10 minutos encargar esa una parte. Si vas a encargar más, te va a tomar más tiempo, pero es un proceso rápido. Yo puedo encargar un carburador por $20 y lo puedo vender por $25 o $30. Así yo gano un poco de dinero y mis clientes saben y están satisfechos. Debes hacer dinero para seguir el negocio. Si no haces dinero, vas a terminar en la calle pidiendo limosna o pidiendo dinero a otra gente. Ahora se puede encargar el americano, que tú tienes que ir a levantar la parte a la distribuidora y el cliente termina pagando lo doble, que son como $60 por un carburador, en caso que el carburador se tuviera que comprar nuevo, pero muchas veces se limpian y quedan bien, especialmente los de cuatro tiempos. Bueno, ese es otro punto. Yo los encargo aquí. Viviendo en Estados Unidos, te puedes meter a Google, marcas a Amazon y te va a enviar a la página de Amazon y ahí te va a decir qué parte tú quieres y te va a enviar a la parte y va a poner la misma parte con diferentes precios. Lo que Amazon hace, tienen conexiones con diferentes compañías. Aquí les voy a mostrar la parte que recibí el día de hora de la Long Garden de Fort Worth, Texas. Recibí, es un cable para un HS45, un cable de aceleración.
Ok, ¿qué tiene que ver esta compañía con el Amazon? El Amazon trabaja con cientos, si no miles de sus compañías para vender un producto y recibe cierta ganancia Amazon. Ok, y está otra compañía que se llama la eBay. La eBay aquí en Estados Unidos, que también opera en el mismo principio, tiene conexiones con... Si el eBay no tiene el producto, el eBay está conectado a otras... Está asociado a otras compañías que venden el producto. Ellos obtienen una ganancia, te lo mandan a tu casa, e eBay obtiene otra ganancia. Y tú como mecánico obtienes un poquito de ganancia también. De ti depende si te quieres ganar un 5% de venta, un 10, 15, hasta un 40%. Algunos ganan hasta un 50%. Yo me quedo en el 10, en el 20, algunas veces me voy al 30%, pero trato de mantenerme en un 10% de ganancia. Ya tengo, ya es mi, esto de reparar motores de jardinería ya está muy fuerte, ya puedo aumentar mis ganancias, pero me quedo en el precio económico, porque lo hago más por amor que por dinero. Es un deporte para mí. Yo tengo mi trabajo regular. Yo soy mecánico diésel de autobuses modernos. Trabajo para el gobierno de Estados Unidos. Y ahí me quedo. Ahí me quedo. No me quiero meter a otras áreas que no me es permitible hablar. Trabajo para el gobierno. Reparo sus autobuses. Ok, ahora a lo que les quiero decir a ustedes, conforme a esas preguntas, ojalá esto haya contestado sus preguntas de cómo yo consigo partes aquí en Estados Unidos. Voy a México, de vez en cuando voy para allá. Vi en un pueblo en México, en una ciudad pequeña, en los pueblos ya hay partes a donde venden productos agrícolas como químicos, como fertilizantes y cosas para el campo. Ahí muchas veces son mini sucursales o sucursales pequeñas de la Husqvarna, del Estilo, de la British Stratton, de la Honda, y ahí te venden partes, porque yo fui a un pueblo en Nayarit, un pueblo de 25 mil habitantes, fui ahí. Y un pariente mío, un señor que está casado con un familiar mío, ahí en el pueblo tiene una tienda que vende productos agrícolas, y me quedé asombrado. Vi motosierras ahí, Husqvarnas y Steel, y dije, oh, mira aquí en México, increíble. Me voy a venir para acá y te voy a hacer competencia, guapo. No le dije eso. Le dije, ¿me puedes vender un pistón? Dime qué modelo de Husqvarna o Steel. La 250 me llevó ahí. Tenía pistones, tenía anillos, tenía carburadores, tenía juegos para reconstruir carburadores. Tenía todas las partes que necesitaba para reparar motores de jardinería, y las que no las podía ordenar. Todo está en México. Nomás es cuestión de preguntar. Ahora otros países como Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, no sé, España, no sé, porque no he estado en esos países todavía. Pero si se informan, o si alguien de ustedes que está viendo este video me puede decir el país y cómo consigues las partes en tu país, compártelo con el resto de los videntes. Quizá haya un paisano de tu país también que vive en diferente pueblo, provincia o ciudad, que quiere saber el cómo obtener las partes. Tengan un día maravilloso, el día de ustedes y sus familias. Un abrazo, y les quiero decir que Jesucristo los ama, que no hay el mejor camino que el estar en paz con Dios. Hasta el nuevo video. Adiós.